Asegura regidor que respalda la instrucción de investigar a policías que pudieran estar involucrados en riña del fin de semana. El regidor con la Comisión en Transporte y Seguridad Pública, Fernando Marrufo Martín, dijo tener conocimiento de los hechos desde el pasado domingo, por lo que ha dado seguimiento para que se investigue sobre los señalamientos contra policías por estar encubriendo a malhechores en esta batalla campal del sábado por la noche. El día del sábado en la noche para amanecer domingo pues se da el incidente. A mí me informan el domingo en la mañana del incidente que pasó, donde hay supuestamente elementos involucrados en esto. Platicando con el director de Seguridad Pública, digamos que se abra una investigación. Desgraciadamente hay elementos, no podemos culpar a todos, pero hay elementos que sí se ven involucrados en estos hechos y esperemos que... pues que esto ya se acabe más que nada, ¿no? Pues es la imagen que un policía puede estar prestando su trabajo. Ellos deben de comportarse como lo que son, ¿no? Una autoridad. Y esto pues no les exime de poder hacer uso del poder, ¿no? Marrufo Martín también invitó a la ciudadanía a denunciar si se vieron agredidos con esta pasada pelea en la colonia 10 de abril, explicando que una denuncia formal ha ido a dar castigo ejemplar a quien realmente es culpable de los hechos. Pero aquí también le pido a la ciudadanía, si hay alguna inconformidad o algo, que también se acerquen para poder nosotros pues abrir el expediente, ¿no? Más que nada se acerquen asuntos internos para que puedan investigar bien esto. Ya la instrucción está girada, se está investigando, se está haciendo la investigación. Yo pues sí le pido a las personas que se vieron agraviadas que se acerquen, pues para poder tener la denuncia, ¿no? Porque si no hay denuncia, pues no podemos seguir investigando, pero sí queremos que las que se vieron infectadas pues que se acerquen a la Dirección de Asuntos Internos para poder es muy difícil. Estamos buscando los perfiles que sean aptos para poder ocupar esos puestos y se seguirán evaluando, ¿no? El elemento que pues no funcione, pues serán que remover. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacab, informó Ricardo Méndez.